Me da mucho gusto y le doy la bienvenida después de muchos años de no estar juntos en un programa a la psicóloga Tere Benítez. Colaboró conmigo, híjole, no sé si el siglo pasado o, o este siglo, <laughs> no este siglo, en la buena vida. Ahí, ahí nos hiciste favor de estar presente ya hace un rato, bastante tiempo, y luego pues el trabajo, este. La vida, los compromisos, todo el cambio de estaciones, etcétera, pues ya no nos pudimos encontrar de nuevo en un programa. Y ahora se me ocurrió convocarte y me da mucho gusto que hayas aceptado, Tere. Ay, Jesús Manuel, siempre es un placer estar contigo, aprender de ti y ver bueno, es que, que te estimo muchísimo desde el siglo pasado. Desde el siglo pasado. Oye, a ver, eh. La verdad es que es plan con maña. <laughs> El haberte buscado es plan con maña porque sé que en los últimos años de tu vida te has especializado en la terapia de pareja. O sea, ¿te has no, no sé si veas otro tipo de pacientes o, o de uh, jóvenes, ya sé, adolescentes. Ya o... hace, hace, hace unos 15 años yo tomé una especialidad en pareja ah. y me encantó, me gustó muchísimo. Vi ahí como un campo de, de ayuda, o sea, ¿cómo un ser humano puede ser feliz, puede ser funcional, si sus papás como pareja no, no están bien las bases, ¿no? Sí, sí Entonces, porque yo, sí. yo le he dedicado mucho tiempo a, a, a hablar quizá de la, del tema de la crianza, de la, de la parte de los problemas de personalidad, de todo esto. Y siempre el origen de todo, pues resulta que es la familia. Así es, y los papás, sobre los todo. Los papás. ¿no? Entonces, de... de ahí viene el asunto de convocarte, a hablar Ajá. de los problemas de la pareja. No de tu pareja, no, no, no de la pareja de alguien en concreto, pero dime una cosa. De todos los pacientes que ves, ¿cuál es el común denominador? De Fíjate los problemas que... de una pareja. ¿Cuál, ¿Cuál es el principal problema de la pareja? ¿Se puede decir que hay uno que siempre es constante? Sí. Sí, te, yo te quiero contar algo, ¿no? Después de estos, de esta especialidad que yo hice en pareja, seguí con especialidades, seguí con diplomados, tomé diferentes diplomados internacionales, con gente muy, muy importante de Inglaterra, de España. Y eh, mi, mi grueso de consulta, mi grueso de terapia son las parejas. Eh, también veo, no veo adolescentes, no atiendo a niños, solamente adultos y parejas. Y es lo que más tengo. Y veo que ahora las parejas tienen una gran necesidad de ser escuchados. Y ahorita respondiendo a tu pregunta, Jesús Manuel, veo diferentes... Eh, problemas, diferentes problemas en las relaciones de pareja, pero veo uno que, que está en la mayoría. No me gusta generalizar, no, me, no te quiero decir en todas las parejas, pero sí en la mayoría. Y ese es este problema es la falta de capacidad de entender que el otro es otro. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver entender que el otro es otro, o sea, eso nos llevaría a que las personas son egoístas, que son intolerantes, que hay un narcisismo tremendo en uno de los dos. No necesariamente. ¿Sabes qué pasa? Cuando nos emparejamos, cuando nos casamos, cuando nos enamoramos, nos damos por hecho que el otro va es igual a mí, nos mimetizamos nos entramos en un estado de confluencia, que es una parte natural de la vida y sobre todo es una parte natural del enamoramiento, ¿sí? Tú y yo somos uno mismo y entonces no veo tus defectos y lo que te gusta, lo que tú quieras, a donde tú quieras y que quieres comer, lo que tú quieras, y, ¿no? Y, y, y después, con el paso del tiempo, vamos perdiendo esta capacidad de darme cuenta que al otro ni le gusta lo mismo que a mí me gusta comer, ni le gusta ir a comer con mi familia todos los domingos. Sí, que el otro tiene sus propios lentes para ver la vida con, con otros colores, que tiene sus propios pensamientos, que tiene sus propias necesidades. Yo aquí en el consultorio escucho cuando, "Oye, pero es que me hubieras dicho que no te gustaban los gatos", ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Este básico. Yo pensé que te gustaban los gatos igual que a mí. Y, y es que, bueno, es que nunca me preguntaste, ¿me entiendes? Entonces, esta parte de, de dar por hecho que, al, que el otro tiene su cerebro, su manera de ver la vida, su propia historia, sus propias heridas, ¿sí? Esa, ese es el problema principal en el consultorio con las parejas. Mm -hmm. Tendría que ver esto, o sea, eh, por poner un, un ejemplo, de cada 10 parejas que llegan, ¿cuántas tienen este problema? Pues mira, casi todas, porque te voy a decir una cosa, llegan parejas por problemas de comunicación, por problemas de infidelidad, por problemas de eh, falta de ritmo sexual, ¿sí? por problemas de desencuentros, de... ¿Sabes de por qué llegan muchas parejas? Por no están otorgando el tiempo necesario a su relación, ¿no? La vida nos está llevando a prisa, el trabajo, este, yo quiero ir a, a jugar paddle, y cuando nos encontramos en la noche nos metemos en nuestro dispositivo cada quien, y, y si nos decimos buenas noches, fue mucho, ¿no? Entonces, todas las parejas son, son los problemas básicos por los que llegan las parejas a terapia pero este es el, el común denominador o sea cómo eh, puedo entender que tú eh, que tú quieres tienes más interés en tu en tu dispositivo en el tiktok en tus redes sociales y no me quieres ver a ver pues el otro no tiene ganas de hablar contigo tiene otra cabeza cómo puedo entender que tú no entiendes el orden como lo entiendo yo pues es otro al otro, para el otro no es importante recoger la toalla o no es importante recoger la ropa, simplemente es otro. No sé, no sé si me estás entendiendo. José sí, Manuel. ¿Es sí ve, parto, parto de una idea que, que cuando comienzas a enamorarte o cuando quieres conquistar a la otra persona o ambos se quieren atraer, ponen su mejor cara, ponen sus mejores modos, son atentos, están pendientes, eh, todos los días te dan los buenos días en el mensajito por teléfono la florecita el meme como tú quieras pero se hacen presente todos los días todos los días todos los días y de repente un día ya no hubo buenos días y ah se le habrá olvidado y y, y esto se repite y entonces ya comienzas a convivir comienzas a tener una relación de pareja de ir juntos aquí y allá tener amigos en común de compartir lo que tú quieras y tienes que dedicarle más tiempo al trabajo o a los amigos o a, o a las amigas, ¿no? Se, se dan los dos casos. Y entonces claro. comienzas a separarte. O sea, esto que tú dices, el otro es la pérdida del enamoramiento. Sí. Ya es que, no hay atracción. No, espérame. Es que todo el mundo piensa, y esto también es un tema recurrente en la pareja. Es que ya no estamos enamorados igual que antes. Espérame. El, si alguien viviera enamorado más de dos años cada una de las células de su cuerpo explotarían, Jesús Manuel. O sea, es Ajá. un estado alterado de la conciencia, ¿no? Te, tienes taquicardia y sudas cuando ves a la persona y casi casi te salen estrellitas y corazoncitos. A ver, el estado de enamoramiento es necesario y es este, este momento de confluencia, de mim mimetización con el otro. Sí, nos gusta lo mismo. Y entonces mi mamá me dice, ¿pero qué no estás viendo que está visco? Pero por supuesto que no, mamá, es igualito a Brad Pitt, ¿me entiendes? O sea, no le vemos los defectos al otro en este momento de enamoramiento. Pero se termina, esto pasa, ¿sí? Y entonces llegamos a un estado de desenamoramiento, a una etapa de desenamoramiento, en donde... Ya me di cuenta que no eres tan perfecto, ya me di cuenta que no me gusta cómo tomas los cubiertos y ya me di cuenta que eres medio floja, ¿me entiendes? Y empezamos a, a, a ver la realidad. Y de ese estado de desenamoramiento tenemos dos caminos. Uno, ¿sabes qué? Con esto que tú realmente eres, no puedo y nos despedimos aquí. O te acepto. Como tú eres, acepto que seas medio floja y acepto que seas medio desordenado y acepto que, que roncas por las noches, ajá, y así te amo y así decido contigo dar el siguiente paso. Y ese es el verdadero amor, hacer el espacio para que el otro sea lo que es, no lo que yo quiero o estoy esperando que sea. Entonces hay un, hay un gran egoísmo en el momento en el que seleccionamos a la pareja, queremos algo para nosotros, que nos convenza, que nos plazca, que nos acomode a nuestra manera de ser. ¿Hay sí. egoísmo en eso? Sí, y yo no le veo nada de malo a este momento de egoísmo porque nos hacemos uno con el otro. O sea, veo, a, encuentro a alguna persona que me complace, que me llena, que me satisface y no puedo diferenciar. No puedo difer diferenciar que el otro tiene sus propias necesidades, su propia personalidad. Y este estado es necesario durante el enamoramiento. Pero poco a poco, sí, nos vamos haciendo diferentes. Uno de los graves problemas de la pareja es no aceptar que el amor se va transformando. ¿no? Y entonces llegan y es que ya no te quiero como antes, es que ya no eres tan detallista, es que ya no me mandas los buenos días. ¿No? En la, en la mañana, el meme, etcétera, las flores, los regalos. Y es que, a ver, espérame, ya no soy el mismo. Nuestra relación ya no es la misma. Ahora te demuestro que te amo de otra manera. Ahora te demuestro que te amo eh, eh, cuidando nuestra casa, cuidando a nuestros hijos, este, ¿me entiendes? Bueno, estás es hablando que... de, de, una, de una pareja que, que, que tiene vida vida conyugal que que están cohabitando o están casados pero una pareja donde cada uno vive en su casa este no sé si se pueda decir esto así eh, es más tolerante con el otro y, y se presenta menos este problema al no tener la convivencia cotidiana eh, de todas las noches de todas las mañanas de todos los fines de semana del siempre. Porque esto nos llevaría a que las relaciones de pareja, como las conocimos en el siglo XVIII, bueno, no todavía en el siglo XX, pues ya no existen o quedan pocas, Tere. Claro, Jesús Manuel, porque la pareja evoluciona. La pareja también va evolucionando. A principios del siglo pasado, del siglo XX, ¿para qué se casaban las personas? Tú dime, se casaban para tener hijos, se casaban. Para procrear, para procrear, ese era el tema. Exacto, para mantener, también o para. Para manten... unir los intereses de las los familias, ¿no? Los capitales. Por supuesto. Si nos vamos a mediados del siglo pasado, las parejas se casan para otra cosa. Pero en el presente, ¿sí? Las parejas se casan, se unen para crecer, para desarrollarse, para acompañarse. En, en, en estudios, en cumplir sueños, en hacer viajes, en crecer como seres humanos, ¿no? Y hace un ratito tú mencionas algo que me llama mucho la atención. ¿Qué pasa si una pareja decide no, no vivir juntos, no cohabitar? Pues también tendrá su dificultad. Y fíjate que esta, esta, esta manera de vivir entra en unos nuevos modelos de pareja no incluso hay un modelo de pareja que, que, así, que así funciona no y se llama living living apart together y es como tú tu casa con tus hijos yo no la porque mía, tú las, las parejas ensambladas es todo un tema tú tu casa sí. yo en la mía nos sí. vamos de viaje juntos nos vemos sí. los fines de semana sí. nos vamos al cine los sí. miércoles pero 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 somos somos leales a qué te refieres con lealtad a que hay fidelidad Okay. La fidelidad. Porque hay otras que no lo son, es que la pero eso vida es vida otro vida. asunto. A ver, ya es nos vida. vamos a desviar para otro tema. Podríamos ahorita hablar de muchas otras relaciones. A, a mí me, me, me preocupa el, el, el observar si esto que dices tú que se da en la mayoría de las parejas, el no reconocer al otro, el no ver al otro, el no interesarse por el otro. Es una constante, sí lo es, según tus propias palabras. Y esto, preguntaría el pacientito, ¿se cura, doctora? Se aprende, Jesús Manuel. Se aprende. Se aprende, fíjate, esto que, esta pregunta que me haces me encanta. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo aprender a hacer el espacio y amar al otro como es. Amar al otro desordenado, amar a la otra floja, no dar por hecho. Sí, que va a ver la vida con los mismos lentes que yo lo veo. Aprender a ver a mi pareja con curiosidad cada día. Aprender de mi pareja cada día. ¿Qué le gustará hoy? ¿Qué le habrá molestado hoy? ¿Qué habrá aprendido hoy? ¿Y, y, y cómo nos vamos a comunicar todo esto? A, a mí me parece que es básico. Si tú quieres vivir en pareja, es básico que aprendas a mirar al otro como otro, diferente a ti y sobre todo lleno de curiosidad. Nunca vas a aprender, nunca vas a terminar de conocer a tu pareja. ¿Sí? Siempre un. ¿Cómo, cómo va ese dicho de que el agua no, por un río no pasa dos veces por el mismo lugar? Así somos los seres humanos. Así somos. Vamos creciendo. Un, yo no soy la misma de hace dos horas ni del año pasado y mucho menos de hace 10 o 20 años, ¿no? Entonces, ver a mi pareja como una persona que se está creando y que juntos estamos co-creando nuestra relación es una nueva manera de estar en pareja. O sea, ¿esto oh. sería, eh, eh, la la parte de la madurez en la relación de pareja? Si tú lo quieres llamar madurez... Sí, sí. Y, y a mí me gusta mucho que las parejas jóvenes y no tan jóvenes se están abriendo a esto. Están dándose cuenta que los viejos modelos de pareja no están funcionando y se están acercando a nosotros, los especialistas, para aprender, para aprender nuevas maneras de estar en pareja, porque además vivir en pareja es la mejor manera de vivir. Vivir en pareja es la mejor manera de vivir. Vivir sin pareja también es muy bonito, pero... Pero, vivir con pero hay gente... una hay, hay una premisa de alguien que, que leí hace muchos años, no me acuerdo de qué autor, pero... Este, o yo la dije. <laughs> yo soy el autor de la frase. Dije, es que hay personas que no sabemos vivir en pareja o que no queremos vivir en pareja. Puede ser esto, ¿cierto? Claro. Somos, somos libres, podemos elegir... Y, y las personas que no vivimos en pareja, tenemos una gran capacidad para disfrutar nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestro, nuestras elecciones, nuestras decisiones. También se vale, pero vivir en pareja es una manera muy linda y yo la verdad admiro a la gente, me parecen unos valientes, admiro a las personas que apuestan por este proyecto en pareja, ¿no? Porque es un proyecto que se enriquece, Jesús Manuel, es un proyecto personal que se acompaña por otro. Uh -huh. ¿Sí? ¿Quiénes quién de las dos personas tienen la mayor disponibilidad para buscar la terapia de pareja para solucionar problemas? ¿Los hombres o las mujeres? Porque si me baso en, en las telenovelas, <laughs> bueno, en las series, porque las telenovelas no... Este, normalmente, cuando surgen problemas, este, la mujer es la que busca solucionarlo. Y el hombre es el que, ¿cómo voy yo a ir a contarle a una persona desconocida los problemas que estoy pasando con mi pareja? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Cómo me voy a presentar después con mis amigos? Me van a decir, eres un mandilón. ¿Fuiste a doblarte ahí, a contarle a la Tere? Oh, pues puede llamarse de otra forma los problemas que tienes con la chofis. Este es la mujer la que inicia la, la primera etapa, digamos, de la terapia al decir tenemos que ir a que nos aconsejen, a que nos hagan vernos como somos, a conocernos. Y sí, fíjate que generalmente sí es la mujer la que toma la iniciativa, pero cada vez menos eso es Manuel. Cada ah, vez, ahí. sí, cada vez más son los, los esposos los hombres los que, los que buscan el apoyo los que buscan los que me buscan como terapeuta de pareja no y eso la verdad me da muchísimo gusto no porque porque eso me habla de una pareja que verdaderamente se está emparejando no que las mujeres se sientan responsables por el bienestar de la relación y, de, y, la, y la perduración de la familia sino ahora ambos están ocupando un rol activo en la búsqueda de la orientación, ¿no? Del, del, nosotros no damos recetas, no damos soluciones, sino simplemente acompañamos procesos. Yo les digo a, a mis pacientes, a ver, ni tú eres mi paciente, ni tú eres mi paciente. Mi paciente es su vínculo, su relación, y con eso es lo que voy a trabajar. Entonces... Eso es, es muy, muy bonito y la verdad sí me sorprende ver a muchos hombres en el consultorio dispuestos a trabajar por su relación de, de pareja, dispuestos a trabajar, a, a abrirse, a conocer a su pareja, a, a tener la oportunidad de crecer juntos, de aprender el uno del otro. Es, es un trabajo muy lindo que yo le agradezco a la vida que me haya puesto en este camino. Sí, hasta este momento, y quizá por nuestra condición de género, estamos hablando de una pareja donde aparece un hombre y una mujer. O sea, en términos generales, en, en, digamos en cuanto a la lengua, eh, la pareja eh, po podría relacionarse con la unión, con el lazo, el, el sumar a dos para tener uno. Pero, ¿y qué pasa cuando esos dos no son hombre-mujer, sino son dos mujeres o dos hombres? ¿Surgen los mismos problemas, Teri? Claro, son, son, los problemas son humanos, ¿no? A veces en las parejas homosexuales, ¿no? Puede haber, por ejemplo, yo, yo noto en las parejas de mujeres, en donde hay más mujeres. El, la pasión es mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotras como que nos enfocamos mucho más al vínculo, ojo, cada vez menos, los hombres están aprendiendo a hacerlo, pero en, generalmente las mujeres nos enfocamos mucho más al vínculo, al amor, ¿no? Y una pareja de hombres se enfoca mucho más en la diversión, en el crecimiento, en viajar. En la parte sexual también, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es. Eh, los problemas son los mismos. La falta de comunicación, la falta de tiempo, la falta de, de ver y de aceptar las diferencias, la, la ruptura de la expectativa. Los problemas son los mismos, nada más que yo sí veo que la intensidad es diferente. Ajá, quizás la, la forma de manifestarlo. Y, está, y, y también de vivirlo. Ajá, o sea, sí lo manifiestan con, con el otro, pero también de manera personal, ¿no? La parte del enamoramiento es súper intensa, súper apasionada. Y cuando, cuando ya tienen más tiempo juntos, ¿no? Es muy fácil, yo sí lo he notado, que las parejas con personas del mismo sexo, terminen eh, más fácil una relación. Ahora, eh, ahora hay parejas que se, eh, homosexuales que se están comprometiendo con esta parte de la legalización del matrimonio y Ajá. eso me parece maravilloso porque entonces el compromiso hace que, que, que vayamos a terapia, que pongamos un esfuerzo extra en permanecer en la relación. Antes como no había esta parte del compromiso legal, pues es muy, era mucho más fácil, este, pues terminamos y pues el que sigue, ¿no? O la que sigue. Ahora con esta parte del matrimonio, que yo veo que cada vez más parejas homosexuales están casando y me parece increíble porque es como darle una formalidad a su, a su relación, ¿sí? Eh, están luchando por eh, resolver los problemas, que eso también pasa mucho en las parejas jóvenes, ¿no? como que tiran la toalla a la, a la primera, al primer problema, ¿no? Es como muy fácil, yo con esto no voy a lidiar y, y terminamos nuestra relación, ¿no? A diferencia de parejas de 20 o 30 años de casados, ¿no? Que están acostumbrados a lidiar con los problemas, a resolver, ¿sí? A resanar, a reparar. Los jóvenes no tanto, y ahora las parejas homosexuales están aprendiendo a hacerlo. O sea, no, o sea, no, hay, un, no, no hay una norma, no hay un, decir, librito, este, la, eh, los problemas de la pareja son estos y se resuelven así. Cada caso es diferente, cada, cada pareja es diferente. En algunos podría haber una mala comunicación, en otros podría a ver el cansancio de una monotonía, de ya no tener nada nuevo entre ellos, una desatención, un desinterés en, en, eh, o un entretenimiento de, con cosas diferentes a la que los unió, o ya no hay confianza, o cuando hay celos, ¿qué pasa? No, los celos son todo un tema. Los celos... Eso es, es otro tema, otro día hablamos de eso, pero, eh, sí, pero cuando, es cuando, cuando, cuando de... hay algo externo... Sí. Lo que hace que haya un problema entre la pareja, estamos hablando de problemas muy diferentes a lo que hasta ahora has dicho. Cuando me estás hablando de infidelidad, de cuando hay otra Cuando hay un, una... una cosa externa, cuando hay un X o una Y, y, uh -huh. y, y, y entonces surge un otro asunto, que ya es la infidelidad, y es otro asunto diferente. Sí, eh, y, pues sí, sí es diferente, pero también lo, lo vamos a trabajar, porque antes la infidelidad era motivo de terminar nuestras relaciones, de terminar los vínculos. Ahora estamos intentando que la infidelidad sea un aprendizaje, una manera de conocer al otro y de saber qué es, lo que, qué es lo que estaba pasando en mi relación, qué es lo que estaba pasando en nuestra relación, que ambos volteamos, que ambos hicimos que se perdiera el interés, que ambos descuidamos. ¿Me entiendes? La infidelidad, que es otro tema y otro día me invitas, no es cuestión de una persona, no es cuestión de que vino la lagartona y se le metió entre los ojos a mi pareja, no, es algo... O que... al revés, el lagartón. Sí, exacto, sí. Y no, es algo que hicimos juntos como pareja, ¿sí? Es algo que descuidamos, es algo que creamos juntos. Todo lo que pasa en una relación de pareja... Hay dos responsables. No hay culpables. Eh, alguien una vez en algún programa dijo, es que alguien dejó la puerta abierta o, o la ventana, no me acuerdo si dijo la ventana o la puerta, y por eso se metió alguien. Pues yo creo que ambos abren las puertas y ambos abren las ventanas y ambos, y ambos aceptan que alguien entre. ¿Y, y sabes qué, Jesús Manuel? El ser humano no nació como los caballos aquí con dos cosas que no tengo ni la menor idea de cómo se llaman, pero los seres humanos podemos ver, podemos aceptar que hay personas bellas en este planeta, nos pueden gustar muchos eh, o muchas, podemos desear a muchos y a muchas, sí, eso es aceptable en las parejas. Lo que no es aceptable en las parejas es romper el acuerdo. Y cada pareja es responsable de crear sus propios acuerdos. Si en una pareja el acuerdo está de, mira, tú puedes ver, tú puedes bailar con quien quieras, tú puedes salir a tomar el café con tus amigos, es muy válido. Hay parejas en donde incluso sea, se, se aceptan o el acuerdo está en tener relaciones sexuales con otros, siempre y cuando... El, él o ella lo sepan, ¿no? Mientras se rompa, mientras el acuerdo no se rompa, no hay infidelidad. A ver, en, entonces, fíjate qué interesante esto que estás diciendo. Lo que decías de los caballos se llama anteojera. Gracias. Así <laughs> se llama. Y normalmente se lo ponen a las mulas para que no se distraigan. Este, Gracias. pero es, esto que estás diciendo, que sea, quizá haya que comenzar una una relación, este, o hacer una reconsideración de la relación que tenemos y la tenga, pensando en si estamos de acuerdo los dos en lo que queremos y cómo va a ser nuestra relación. Pero creo que por ahí puede haber luz en esto que estás diciendo. Pero, ¿quién se pone a pensar en el acuerdo si, si lo que te atrae es la muchacha o el muchacho o, o, o el físico o los ojos o la voz o, o la atención? No, o sea, no Nunca llegas y dices, oye, tú quieres ser mi pareja. A ver, vamos a llegar una, a un acuerdo antes para ver si nos entendemos en cómo hacer nuestra relación. Sí. Fíjate que para eso estamos nosotros, porque efectivamente nos gustan los ojos, la voz, el cuerpo del otro, y desde ahí surge el enamoramiento. Sí, pero con el paso del tiempo sí tenemos que llegar a acuerdos, sí tenemos que. Caray, o sea, si a mí me gustan los perros y a ti no, pues va a ser muy difícil que podamos hacer pareja, que podamos. Y dar el siguiente paso, que podamos pensar en vivir juntos. Si tú eres vegetariano y yo me, me vuelvo loca con la carne, pues va a ser complicado. Entonces es muy importante que de verdad y los jóvenes lo están haciendo, Jesús Manuel, se sienten y hablen. A ver, somos compatibles o no lo somos. Tú quieres tener hijos, tú quieres tener este casita, sopita de fideos, este viernes de día de campo, y yo quiero viajar por el mundo. No ir, a, ir al teatro, al cine y comer en los mejores restaurantes del mundo. A ver, no somos compatibles. Tenemos que ser realistas. Sí. Fíjate, fíjate que yo en el consultorio <laughs> este, escucho cosas como eh, fulano, oye, fíjate que estoy saliendo con una chava, este, nos conocimos, muy buena onda, pero quiere tener hijos. Y tú, no, no, yo ni más, yo no quiero tener hijos de que nada. O al revés, la chava que dice, me encanta el cuate este, pero a fuerza quiere tener hijos y yo no estoy para eso, yo no quiero tener hijos. Y empieza, pero los dos se gustan. Ahí, ahí es donde debe entrar esa parte del acuerdo, claro, así se le claro. debe llamar, es, es, un, es un acuerdo, porque no es un contrato, el, el contrato es el que haces ante el juez, ¿no? La boda civil, vamos. Oye, esto de los hijos es todo un tema, Jesús Manuel. O sea, cuando en nuestras épocas, pues eso no era negociable. O sea, tú. No, tenías pues era el, de... ¿Era, era el motivo de. Era el motivo. Sí, exacto, ¿no? O sea, te casabas porque ya estaba el hijo o, o te casabas y. Además, que... además, era sí. Era tener hijos. O sea, no era cuestionable. Ahora los jóvenes están eligiendo tener hijos o no. Y cuando no hay ahí un acuerdo, o sea, un empate o una compatibilidad en este tema, pues no hay nada que hacer. Porque puede ser, o sea, por ejemplo, una pareja de jóvenes que tengan 30 años, ¿no? Puede ser que en 5 años, en 8 años, cambien de opinión. Puede ser que decidan tener un hijo para seguir adelante con su con su relación con su vínculo qué sigue en el vínculo no a quién le podemos depositar todo nuestro amor sí pues a un hijo órale, puede ser que cambien de opinión pero si desde el principio no hay acuerdo en eso sabes qué tengamos el acuerdo de pasémoslo increíble viajemos vayámonos de fiesta este adorémonos y y después cuando sea el momento de tener hijos, pues nos despediremos y buscaremos qué, con sí. quiénes seamos compatibles. Cuando, cuando yo era joven, que alguna vez lo fui, se acostumbraba que las pedidas de mano eran en familias sí, muy numerosas. Invitabas a los compadres, a los padrinos de la niña o del niño, a los tíos, a las tías, y eran unos tumultos tremendos. Y siempre había algo, oye, ¿y cuándo se van a casar? No, pues dentro de un año. Dentro de un año, sí. Ay falta mucho, no sí, pero queremos hacer el compromiso por el qué dirán el qué dirán cuando las niñas de mi época se casaban eh, cuatro meses, cinco meses, ah, pues es que ya hay algo se cuidaba mucho esa parte no de de el qué dirán cómo era la sociedad ¿no? era totalmente diferente, sobre todo la de Puebla, que era totalmente ¿sabes? éramos todo, todo un caso a nivel nacional, eh, nos tachaban tenías? de todo, de mochos, de, de, de mentirosos, de chismosos, de cotilleo, de bueno, muchísimas cosas. Todavía, todavía nos tachan así, pero fíjate que también tenía su funcionalidad, ¿no? Esta parte de pertenecer, esta parte de cumplir con ciertas reglas. ¿No? Entonces, tú pues, también tenía su funcionalidad, Jesús Manuel. Oye, a los cuantos años o meses o días o semanas de tener una relación de pareja, te vienes dando cuenta de que tienes un problema de pareja y tienes que ir con el terapeuta. No es cuestión de tiempo, es cuestión de, que, de sentir, ¿no? De sentir, a ver, algo no está funcionando, algo no está caminando, ya no nos estamos comunicando como antes. Muchas veces las parejas lo pueden solucionar solos, pero muchas veces requieren el apoyo de un profesional y, y, y están recurriendo a nosotros, ¿no? Entonces, sí, no es cuestión de tiempo. Hay parejas que vienen a terapia de novios, hay parejas que vienen a terapia con 30, 40 años de casados. Entonces, siempre va del conflicto, ¿no? Como en cualquier relación humana, el problema siempre lo vamos a tener con nuestros socios, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros papás y también con nuestras parejas. El conflicto es parte del ser humano. Entonces las parejas vienen a terapia a aprender a lidiar con el conflicto, a crecer a partir del conflicto. Que el conflicto sea un detonador de crecimiento y de amor, no de traición y resentimiento y, y mejor terminamos, ¿no? Oye, y de los, de los casos que recibes de las de las personas que que te van a ver, ¿qué, qué porcentaje se soluciona? Ay, Jesús, ¿Hay estadística de eso o no? Sí, sí la hay, sí, sí la hay. No es mía, no, no en mi consultorio nada más. Eso es son estadísticas que hay a nivel nacional. y, y bueno, sí, siete de cada diez parejas eh, se separan. siete de cada diez parejas se separan. sí. pero, pero, <laughs> esto, esto se puede deber a lo que decía yo, a la mala integración de la pareja, no necesariamente a la falla de la psicoterapeuta, o como le quieras llamar. no, de ninguna manera es la falla de la psicoterapeuta. simplemente, cambiaron. Los, eh, los objetivos de vida cambiaron. Los objetivos de estar en pareja, ¿no? Eso es lo que pasa. Vamos creciendo, vamos cambiando. Y las parejas se dan cuenta de: ¿sabes qué? En este momento ya no quiero estar contigo, ya no quiero estar en pareja, ¿sí? Y se vale, y se vale también. Híjole, se me ocurren tantos. Y tantas preguntas como la pareja que se separa porque él quiere tener un hijo y ella no, sí. o, o porque no puede él y ella quiere, es otro ingrediente diferente. O cuando existe la castración de la suegra de uno de los dos y no deja que sean felices, ¿no? entonces es otro conflicto. Son, son, híjole, son, son muchos temas, es un universo este asunto de de los problemas en la pareja, me gustaría repetir estos comentarios, estas charlas contigo porque son muy ilustrativas, este, espero no proyectar a nadie de mis pacientitos de la ópera. <laughs> en esto porque hay uno que tengo que todas las parejas que tiene termina con el mismo problema y repite y repite y repite. Es Entonces me llega un día y me dice, doctor, ¿qué me recomienda? Y le digo, pues bicarbonato. Es bueno para repetir. Ay, Jesús, es Manuel. Te lo voy a mandar, te lo voy Pero, a mandar. Eres porque... el mejor. Te lo voy a mandar porque yo ya no puedo con él. Es un problema ya. Estoy fracasando ahí en la ópera. <laughs> Ay, Dios mío. Bien, Jesús, Manuel. Muy bien. No, y muy interesante, Tere. Muchísimas gracias. Tú, tú gracias estás ahorita consultando en alguna parte, en algún hospital o cómo, en dónde te ven. No, yo tengo mi consultorio. Tengo mi ¿Cómo consultorio. ¿Cómo te buscan, de... Tere Benítez? Sí. Estoy estoy en redes sociales como Tere sí. Benítez y estoy en el colegio de masaje. Aquí tengo mi. mi ah, claro, ese es otro tema. Colegio que, por de cierto, de Puebla. a mí me está dando muy buen resultado. Tú. Bueno, eso Manuel. Es me da mucho gusto. Voy. Y aquí estamos consultando parejas. No, no, no sé si le dices que se desquite conmigo a la señorita que viene, pero qué bárbara. Bueno, no sé. Oye, ¿Cómo es posible? No, no sé cuántos años tendrá esta chica. No pasa de 30, ¿no? Sí, es muy joven. 30. Es, es muy joven, pero tiene unas fuerzas en los brazos que, híjole, no sé si hará pesas o ¿no? <laughs> tiene unas fuerzas. Estudió 30. con nosotros, estudió con nosotros y es una excelente terapeuta. Muy buena, ¿no? muy sí, buena, excelente sí. persona. Muy Qué buena. bueno que te está gustando Jesús. Muy bien, bueno, pues Tere Benítez te agradezco mucho. Bienvenida y ojalá tengas tiempo y disposición y ánimo para estar en otro programa otro día. Claro que sí, con mucho gusto. Un beso. Te agradezco Gracias. mucho, te mando un beso, un abrazo Gracias. Y que seas feliz. Igual tú. Que bien beso. te lo mereces. <laughs> Besos. Nos vemos. Adiós. Cuídate. Bye. Desfechado. Don Luis Balanque Bautista, muy buenos días. Buenos días, buenos días a ti y a ¿Cómo, ¿Cómo es saque? que te va? ¿Qué? Siempre tienen la enorme paciencia de seguirnos por este espacio. Pues me va sí. bien. ¿Va bien? Sí. Fíjate que he estado pensando que tengo que hacerme el café antes de iniciar el programa para que no me esté yo distrayendo y volteando a ver. Yo, a ver, yo a ver, creo que es. Sí. la cafetera. Harás, <laughs> Pero, harás bien. Este. Eh, son temas quizá religiosos quizá. Pero cuando cuando se habla del alma hay gente que no cree en el alma, hay gente que no cree uh -huh. en en Dios, son ateos o que uh -huh. tienen una concepción diferente de de esto y este históricamente Aristóteles hablaba de de un principio vital al que algunos le llamaron alma. Uh -huh. Se supone que el alma o el ánima, en latín se dice ánima, es eh, esa, esa entidad inmaterial, dice el diccionario, que poseen los seres vivos. Es decir, sobre todo en cuestiones de la religión cristiana, del de, cristianismo en términos amplios, el alma está ligada a, a los seres vivos, y que cuando la gente muere, el alma los abandona, se va. Uh -huh. Y es lo que está en el escenario del paraíso, del, del, del cielo, del purgatorio, del infierno, de, etcétera, según las creencias y cada una de las eh, religiones que hay, ¿no? Este, el que escribió mucho sobre este tema fue eh, Tomás de Act aquí no esa reflexión que hace de qué es el ser humano y dice que el ser humano está inmerso en lo material que obedece a las leyes básicas y está inmerso a lo inmaterial que tiene que ver con esta cuestión espiritual uh -huh. y así hay una cantidad de pensadores y de todo y cada uno es libre de creer y de pensar en lo que quiera o lo que le hayan enseñado que también creo que tiene mucho pero más bien sí con esto pero cuando hablas de cuestión de poesía el alma cobra cobra una una importancia desde la frase del cariño a la chica amada o la chica al chico amado o la chica a la chica o el chico al chico porque hoy día ya esto hay que ponerlo sí. en esa dimensión es que eres mi alma Sí, adiós mi entender, alma. Dicen. ¿Perdón? En, en la calle, adiós mi alma. Cuando sí. va pero, una... pero das a entender que eres o es la persona a la que se lo dices, eso que llevas dentro, que es intangible, ¿no? Hay un sentimiento ahí, entonces por eso le dices, es que eres mi alma. Encontré un poema y, y otros este, que te leeré que no tiene autor, no no viene firmado por nadie. Pero dice dos almas que buscan ser una, dos almas que siempre lo fueron. Dos almas que soñaban encontrarse, dos almas que se ansiaban. Dos almas adoradas, dos almas encontradas. Dos almas unidas por hilos invisibles de plata más allá del tiempo y la distancia. Dos almas rotas, una sin la otra. Dos almas recompuestas, dos almas que ya encontraron un mismo destino, dos almas que ya nunca estarán solas porque ya se pertenecen. Yo, tu alma, tú, mi alma. Puede ser hasta Cursi, ¿no? Pues podría sonar Cursi, pero efectivamente, como bien refieres, sí tiene eh, el concepto de alma eh, referentes filosóficos serios. ¿No? Eh, mm -hmm. Hablaste de Aristóteles, el mismo Platón, el maestro. Platón, de... por supuesto. Otres, ¿No? Por supuesto. De hecho, claro. de hecho eh, el, el concepto de almas gemelas, ¿no? Que más o menos tiene que ver con lo que acabas de leer, viene de Platón. O sea, ese concepto, esa idea, de que eh, él dice en uno de, de sus textos que. Eh, en, en, en un mundo antes de nacer, ¿no? Las almas eh, son duales y están en una unidad. Y entonces son alma, hombre, mujer, hombre, hombre o mujer, mujer, ¿no? Y que a la hora del nacimiento se separan. Y es como... Eh, su, eh, se tienen que ganar en la tierra, en lo material, la materialidad, eh, el encontrarse uno con el otro y lo que los va a unir es el amor. Entonces, por eso, en la, en la narrativa popular, eh, la gente dice que anda en busca de su alma gemela. Ajá, sí. ¿No? Sí. ¿Sí? O sea, el, la, la otra persona que va a encajar perfectamente contigo no a eso se le a eso le llamamos alma gemela y no y no ese eh, ese eh, ese ¿Y cuando cuando te dicen oye pero por qué andas con fulano fulana etcétera no, que es mi alma gemela Ajá, exacto ¿De aquí sí que somos iguales Ajá, sí que se parece a mí que pensamos similar que incluso este, se dice antes de que termine yo de decir la oración la otra persona la termina no Ajá, o sea sí, piensa cierto. me parece que me está leyendo la mente etcétera Uh -huh. Eso es lo que se llama almas gemelas, ¿no? Correcto. Eh, eh, ¿no? Bueno, ese concepto viene de Platón. Y, y, y pues Platón hablaba de que la esencia de, del ser humano es el alma, ¿no? Que se manifieste en el cuerpo y que trasciende su propio tiempo y espacio. El cuerpo está limitado por el tiempo y el espacio, el alma no. ¿No? Y entonces eso es lo que nos da la identidad o la personalidad. De ahí que... Eh, la, la disciplina que estudia el alma en griego alma es psique psique pues es la psicología ¿no? sí y que la psicología moderna la psicología actual ya desde la ciencia eh, más que estudiar el alma se dedica a estudiar a la mente ¿no? al sujeto eh, y en algunos casos omiten este concepto de alma ¿no? Y solamente se, se reducen, por decirle de alguna manera, a la, a la, a la mentalidad, a la, a, la, a la razón, y eso sí ya es de orden aristotélico, porque Aristóteles sí negó un poco esto que de su maestro Platón, y él, él, él habla de la razón, del raciocinio, y entonces en el razonamiento, así y más frío calculador, que, que después lo desarrolla muchos siglos después este, Descartes, el alma se queda en el espacio de la religión, de lo espiritual, de las disciplinas, de la teología, ¿no? Por eso, hasta la fecha, pues muchos no creen en el alma porque son muy racionales, ¿no? Eh, pero bueno, y ahí está la pelea de si somos platónicos o aristotélicos, ¿no? Sí, esa es la, la, la parte, digamos, medular de la discusión. Ajá. Sí, no de, Pero hay, de hay, hay creemos... otros autores que, que te llevan a una dimensión espiritual siempre y es el, el caso de la de la poesía de San Juan de la cruz claro y, y de hecho la, la poesía eh, pod podríamos decir que está inspirada o impulsada desde el alma ¿no? en el caso de los de los poetas religiosos San Juan de la Ajá. cruz y Ajá. Teresa de Ávila Ah, en, en ese caso desde el alma en la concepción religiosa En la concepción religiosa cristiana apostólica y romana vamos a Ajá. ponerle todos los calificativos de hecho a San Juan de la de la cruz se le conoce como el patrono de los poetas en lengua española y en, en, en su en una en, cuando él estuvo preso estuvo en una, una cárcel, es cuando escribe los romances eh, de, de su itinerario místico, como se le llama, al éxtasis, el cántico espiritual, noche oscura, las coplas del alma que pena por ver a Dios, y con las que pidió la muerte a fin de alcanzar una vida plena y gozosa. Y de ahí rescato este poema que dice, de San Juan de la Cruz, vivo sin vivir en mí. Y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo, este vivir qué será. Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Eh, un poco confuso, ¿verdad? <laughs> El tema de la cruz, pero... Pero mira, ahí está, ahí es interesante al, al analizar este poema, o sea, hay que hacer, analizarlo con, con más seriedad, pero, pero bueno, lo que se, podemos decir ahorita, este, de, es evidente que se refiere al alma, o sea, morir, pero no muero. O sea, ¿qué es lo que muere? En este caso, el cuerpo. El pero no físico, muero porque, porque me voy a la eternidad, porque mi alma, la esencia de mí, que no es mi cuerpo, pero es el que mueve mi cuerpo, también por eso se le llama ánima, porque eh, en latín ánima significa movimiento. Entonces, ¿Qué es lo que nos hace mover? ¿Qué es lo que nos impulsa al movimiento? Que es, eh, es el alma, ¿no? Entonces, muero... Pero no muero, o sea, muere mi cuerpo, desaparece mi cuerpo en la presencia física, pero no desaparezco del todo, sino porque el alma se va a la eternidad, y ahí es cuando refiere a Dios, por ejemplo, ¿no? Y eso es interesante, y luego también ahí está implícita la idea del de, de el renacer, ¿no? de eh, ¿no? Porque dice, vivo, ¿cómo dice? Vivo mil vidas o muero mil vidas, algo así dijo el, en el poema, ¿no? O sea, habla de la reencarnación. Sí, ¿No? hay, hay una, eh, la parte este, que, que leí es un, es una que que no es canciones del alma, Ajá. es la de vivir, este, Ay, se me, se me fue el, el vivo sin vivir en mí, vivo Ajá. sin vivir en mí. Pero hay una que es la de, la de Canciones del Alma, que esa dice también de San Juan de la Cruz: dice, en una noche oscura con ansias, enamores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada a oscuras y segura por la secreta escala disfrazada o oh, dichosa aventura, a oscuras y encelada estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía a donde me esperaba a quien yo bien me sabía en sitio donde nadie aparecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable, más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena y en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendían. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cautiverio suave. Oh regalada llaga. Oh mano blanda, oh toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno donde secretamente solo moras y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Evidentemente esto no está escrito a una persona. Es precisamente la forma en la que se manifiesta el cantar del alma al Creador. Sí. Eh... O sea, esto para entender esta poesía necesitas tener fe en una religión o en, en, en las enseñanzas, en este caso, de San Juan de la Cruz. Ajá, y, te, y entender la parte teológica, metafísica. Que en ese que caso no se llamaría religión. así. En ¿Ah? aquellas épocas, ¿Sí? me imagino que no se llamaría así. Sí, sí pero digamos, actualmente, uh -huh. para, para entender eso... A, a, lo, es... a, los, a los ojos de Ajá. hoy día. Sí, de hecho... Por ejemplo, sí resulta eh, muy complicado. Estás hablando de un poeta del siglo XVI. Sí. Y resulta muy complicado actualmente comprender el concepto del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? De la claro. divinidad, ¿no? Eh, en el pensamiento actual, porque el pensamiento actual ya es muy racional y muy materialista. Correcto. ¿no? Entonces, en, en, en aquella época, sobre todo en la Edad Media y, y en el Renacimiento, todavía prevalecía mucho en el, en el pensamiento eh, eh, el impulso o la idea del alma como el impulso vital. Ajá. ¿No? Y que entonces el alma, ese impulso vital, tenía un origen extraterrenal, que en este caso era lo divino, Dios, ¿no? Sí. ¿Sí? sí. Bueno, es que fíjate que hubo en esas épocas cuando la, la poesía estaba, como la obra de arte, como los cuadros, tenían una, una serie de, de restricciones o de enmarcamiento de, del deber ser de las cosas en el entorno de una sociedad teocéntrica. Ajá. Entonces, Dios era el eje de todo. Sí. La academia te exigía, la a academia me refiero al, al conjunto de normas que se dan para los pintores de la época, te exigía que en el centro del cuadro estuviera lo divino, no lo mundano. Claro. Cuando, entran Incluso... otros, es, cuando, cuando entra Goya o cuando entran este, los que detonaron Entonces, esto en el... Miguel Ángel. En el acabó, con el acabó con el surrealismo, acabó con el surrealismo después, hace 100 años. Este, rompen con que el centro de todo tenía que ser lo divino. Y lo mismo era en la poesía. Lo sí, mismo en, era en las letras. Sí, en, en toda expresión artística. Exacto, ¿no? exacto. Sí, de hecho, hasta tenían, les, les pareció una herejía que el artista firmara la obra. ¿No? Eh, porque el, el argumento era, y eso pasó mucho en el arte medieval por eso no, no son anónimos no sabemos quiénes son los autores de pinturas sí. de, de atribuido eh, a Fulano ajá, de Tal ¿no? Sí, no sí no 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 se sabe a ciencia cierta quiénes, quiénes son los autores porque eh, el argumento era que precisamente el talento del artista venía de su alma y el alma era de Dios no era de él entonces Dios era quien le dio ese talento y, y a través del cuerpo movía las manos para pintar o para escribir. Correcto. ¿No? Ese era entonces, el, el, o sea, eso, el, el ser humano era el instrumento de lo divino. Exacto. Y entonces por eso era una herejía firmarla, ¿no? Ya en el Renacimiento es donde los artistas ya empiezan a, 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 a verse rebeldes y entonces ya empiezan a firmar Miguel no, Ángel. Y donde surgen la... los mecenas y los mecenas comienzan a financiar a los que pintan lo que ellos los quieren. Exacto, ya eh, lo divino deja de ser el centro de, de la obra, ¿no? Sí, correcto. Y, y, y entonces también al dejar de ser el centro lo divino, también el alma empieza poco a poco a relegarse. Sí. ¿No? Sí. Se, se vuelve eh, lo terrenal, lo mundano, eh, el centro de atención, y poco a poco hasta la época moderna, en donde ya el alma ya no se piensa, ya no se reflexiona, eh, y simplemente es una palabra más del vocabulario para referirse, como decíamos al principio, cuando uh, eres mi alma o a Dios mi alma, y ya, ¿no? Sí. No, pero. Quizás sea, sea una palabra en deterioro de uso, ¿verdad? Sí, en cuanto a su significación, no en cuanto a su uso en el lenguaje coloquial este cotidiano, ¿no? Pero uh -huh. sí en cuanto a su significación. O sea, ya, eh, incluso más o menos, no sé, cuando alguien está muy triste, está deprimido, de repente dice, no, pues es que está, está enfermo del alma, ¿no? Ajá. ¿No? Eh, y que sí, de algo, en alguna manera tiene que ver con eso. Pero fuera de eso, pues más bien nos referimos a alma como algo material, ¿no? Cuando dices, es que, no sé, esta mujer es mi alma, ¿no? Eh, o, o este trabajo o este objeto es parte de mi alma, ¿no? O dejé mi alma en este trabajo y me despidieron injustamente, ¿no? Dejé mi alma. Ajá. Ajá. No tú escuchas mucho esas frases. ¿No? Hay una canción, no sé si la escuchaste alguna vez de María Grieber, Uy, de una sí. autora este pues, no. No, del siglo XX, ¿no? Pero de, sí, de, sí, de, 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 de muy la atrás, mitad, sí. Alma mía que la, alma la, mía, la canta sola, muy bien, la interpreta muy muy bien Natalia Lafourcade, ¿sí? Y Libertad y, Lamar, de, de, que de, también la cantó muy bien. ¿Quién? Libertad Lamarque. Ah, Libertad Lamarque. Dice, sí, sí. alma mía, sola, siempre sola. Siempre sola, sí. Sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. De dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, aquí entra lo que decías de las almas gemelas. De las almas gemelas, exacto. Si yo encontrara un alma como la mía, ¿cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada, me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Es muy bonita la letra. Sí, y, y precisamente ahí está muy claro esta idea del alma gemela, ¿no? Exactamente, ¿No? exactamente, sí. sí y, y, es, y esa búsqueda. De, eh, del alma gemela, ¿no? Y esta canción habla de eso. Y es interesante cómo entonces el concepto de soledad, porque así empieza alma mía, sola, siempre sola, ¿no? El concepto de soledad es, o la soledad sería, cuando no encuentras esa alma gemela, ¿no? Sí. Alguien que. Al final te va a comprender, va a ser parte de ti, y tú vas a ser parte de esa persona, del alma de esa persona. Necesitamos que la haga famosa de nuevo Luis Miguel para que la gente eh, sepa de esta canción. <laughs> él, no, eh, sí, este, pues Natalia, digamos, Natalia la de que es la que, que canta en... bellísimo, tiene una voz. ¿Sí? Uf, y qué y que, y que es de las, digamos, cantantes jóvenes, entre comillas, porque así ya es. es un poquito grand, grandecita, no, ta, no tanto, así periodo, es, así eh, es. que está, está haciendo una labor muy interesante de... De, 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 de puesta en valor, ¿no? De puesta no, en valor de, de, verdad, de, de la música. Y de, de la música antigua, antigua para Exacto, los jóvenes, sí es. ¿no? ¿No? Eh, Agustín Lara, María Gribe, Consuelito Velázquez, ¿no? Está... Pues no quisiera decir rescatando, pero es como bien dices, pues. Poner en valor, ¿no? Ah, es un concepto sí, que me gusta mucho, poner sí, en valor. Sí. A mí eso de rescatar es, no sé, este, bueno, sí, la, como el, cuando si te hubieran secuestrado. Ajá, sí, 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 sí. sí, más. más bueno, bien, yo te, te lleva del alma, más porque lo traía yo ahí, ahí guardado, pero ¿qué cosa traes tú? Porque ya te metí yo en mi tema, caray. No, no, está, está bien. Tiene mucho que ver con lo que este. Eh, hablábamos de pues, la poesía, ¿no? Y que precisamente el, la poesía es, es parte del género lírico, ¿no? Sí. Y la lírica se refiere precisamente a lo que surge del alma, uh -huh. ¿no? Mientras que el épico se refiere al, a lo terrenal, a la narración de lo terrenal. ¿no? Y entonces, pues la poesía, tiene esa, esa bondad, por decirle de alguna manera, ¿no? Entonces, pues alguien que, que citamos muy, muy seguido es eh, Pablo Neruda, ¿no? Claro, claro, tiene, sí, 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 qué bueno es, que lo traes. ¿no? Sí, claro. Te voy a leer uno que tiene que ver con el, el alma forma una parte esencial del ser, ¿no? Y así se llama este poema, ser. Soy de anteayer como todo rumiante que mastica el pasado todo el día. ¿Y qué pasado? Nadie sino uno mismo, nada, sino un sabor de asado y vino negro callado para unos, para otros de sangre o de jazmines. Yo eres el resumen de lo que viviré, garganta o rosa, coral gregario o toro. Pulsante ir y venir por las afueras, por los adentros, nadie invariable, invariable, eterno, solo porque la muchedumbre de los muertos, de los que vivirán, de los que viven tienen atribuciones en ti mismo, se continúan como hilo roto que siguen recortándose y siguiendo de una vida a la otra sin que nadie asuma tanta esperma derramada, polen ardiente, sexo, quemadura paternidad. De todo lo que canta. Ay, yo no traje un signo como corona sobre mi cabeza. Fui un pobre ser. Soy un orgullo inútil. Un seré victorioso y derrotado. Ándale. ¿No? Aquí hay una, una especie de reflexión de la condición terrenal para ser. Y ahí es donde nos conecta con el alma. ¿No? Y ve, ve cómo juega con eh, las conjugaciones y los pronombres. Dice, yo eres el resumen. Uh -huh. ¿No? Sí. Eh, eh, yo eres el resumen de lo que viviré. Ahí se está refiriendo a la otra persona como parte de sí mismo. Yo eres. ¿No? Eh, y es esta idea de mi alma. Yo soy tu alma y tú eres mi alma. Entonces yo eres. No. ¿Y cómo? Hay, hay, un, hay un poema, me vino ahorita a la memoria, déjame ver si lo encuentro, de Alfonsina Storni. Ah, maravillosa. Se llama Alma Desnuda. Dice, soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda. Que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos. Alma que puede ser una amapola, que puede ser un lirio, una violeta, un peñasco, una selva y una ola. Alma que, como el viento vaga, inquieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme dulcemente en una grieta. Alma que adora sobre sus altares dioses que no se bajan a cegarla, alma que no conoce valladares. Alma que fuera fácil dominarla con solo un corazón que se partiera para que, en su sangre cálida, regarla. Alma que, cuando está en la primavera, dice al invierno que demora, vuelve, caiga tu nieve sobre la pradera. Alma que, cuando nieva, se disuelve en tristezas, clamando por las rosas con que la primavera nos envuelve. Alma que, a rato, suelta mariposas a campo abierto sin fijar distancia y les dice... Libad sobre las cosas, alma que ha de morir de una fragancia, de un suspiro, de un verso en que se ruega sin perder a poderlo su elegancia, alma que nada sabe y todo niega y negando lo bueno el bien propicia porque es negando como más entrega, alma que suele haber como delicia palpar las almas, despreciar la huella y sentir en la mano una caricia, alma que siempre disconforme de ella. Como los vientos vaga, corre y gira, alma que sangra y sin cesar delira por ser el buque en marcha de la estrella. Alfonsina Storni. Maravillosa, maravillosa. ¡Qué mujer! Sí. Alfonsina sí. Storni. Y aquí también otra vez queda claro. Que por cierto nació en Suiza, ¿eh? Ah, no sabía. Sí, Yo es Argentina. 100% pero... Argentina. Pero, pero nació en Suiza. <laughs> Qué curioso, ¿no? <laughs> este, pero ve cómo aquí deja de manifiesto eh, Alfonsino Storni, eh, lo que nos impulsa a los seres humanos a movernos para definir nuestra existencia es el alma. Ajá. ¿No? Sí. No. De hecho, esto que cuando decimos... Que estamos enfermos del alma cuando estamos deprimidos dejamos de movernos dejamos de hacer cosas no eh, nos encerramos en la recámara en una cama este no salimos de la casa es decir dejamos de hacer cosas porque ya no no sentimos ese impulso que surge del alma para hacer cosas y en este poema que acabas de leer de alfonsín Storni, deja claro eso soy alma y esa alma me mueve a hacer tal, tal sí, o tal sí, cosa. Todo lo contrario de lo que sería el alma en pena, Noé. Ajá. O sea, incluso el alma en pena también se mueve, ¿no? Su pena, esa alma en pena, pues hace que la mueva. Y que, pues en, la, en las leyendas este, coloniales, las almas en pena pues, se transforman en fantasmas que por ahí andan en las calles, ¿no? La llorona y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Pero finalmente, eh, eh, el sentido de, del alma, eh, entenderlo así, es entender lo que en realidad nos, nos mueve a existir, ¿no? Y entonces, eso también mueve a un poeta a existir, como cuando también te sale del alma, como a Pablo Neruda, Decir, puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Preciosa, preciosa, ¿No? preciosa, sí. El viento de la noche gira en el cielo y canta, puedo escribir los besos más tristes más triste de esta, noche? De esta noche. Yo la quise y a veces ella me quiso. Qué bárbaro, ¿no? Yo creo que eso todos alguna vez lo hemos leído y hemos ¿Sí? pues, soltado lágrimas, ¿no? Claro precisamente porque salen porque en te alma. mueve el alma bueno, claro. fíjate que hay una <laughs> según yo iba a ser corto el programa fíjate no sé, oh. que hay, un, hay una serie de piropos si quieres llamarle que tienen que ver con el alma ahí te van algunos debo ser un buen pintor porque llevo toda mi vida pintando mi alma del color de tus ojos <laughs> es un bonito bueno ¿no? sí 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 está bueno otro lo que escribe es la pluma lo que dicta es mi alma y la que te quiere y te ama ya sabes cómo se llama manojito de alfileres me parecen tus pestañas y cada vez que me miras me las clavas en el alma si tus ojos son la ventana de tu alma quiero vivir en la casa de tu corazón <laughs> Me llamas tu vida, llámame tu alma, porque el alma es inmortal y la vida se acaba. Uh -huh. Tu alma de mujer es la pincelada perfecta de un artista celestial. Te quiero porque te quiero, que en mi querer nadie manda, te quiero porque te quiero y porque me sale del alma. Boquita de caramelo, ojitos de lucero, quiero poseer tu alma para recorrerte entera. <laughs> Dale. Quisiera ser tu tipo, tu tipo de sangre para vivir en tus venas y conquistar tu alma entera. ¿Cómo ves el, el, el ingenio en algunos casos uh -huh. mexicano, en algunos casos de, de compositores, autores españoles, donde este, para decir ciertas cosas tienes que llamar a una herramienta de una palabra clave, en este caso alma? Alma, claro, sí. Porque también, entonces ya nos va quedando claro. Que el alma es, digamos, la esencia del ser humano, ¿no? Lo que nos hace ser y hacer. Eh, sí. Tan importante es el alma en la literatura, sobre todo, que, por ejemplo, tenemos esta este esta gran eh, novela o cuento, no sé si sea, de, de Goethe, de Fausto. Ah, claro. Sí, Fausto sí. Le, le vende su alma al diablo con tal de conseguir sí, juventud, sí, riqueza sí. y guapura para conquistar al amor de su vida. Sí, ¿no? Tienes toda la razón de sí. que. Te... Entonces Vaya. ahí está la, la idea de la, lo importante que es el alma, ¿no? Y el diablo lo que quiere es tener las almas, no quiere sí. tener otras cosas más que las almas. De... Las almas, efectivamente. ¿No? Sí. Muy bien. Oye, pues qué interesante. No traíamos tema y mira. Yeah, mira, terminamos hablando del alma. Terminamos hablando del alma. <laughs> y a veces desde el alma. Sí. Muy bien. ¿Algo más, mi querido Noé? Pues nada más, ya mi alma se ha quedado anodada de este tema. <laughs> bueno, pues nos veremos la próxima semana. Sí. Cuídate mucho. Igualmente, que estés bien. Gracias, Noé. Buen día. Buen día. Sale, mi querido amigo. Sale. Entonces, este, de todas maneras, nos conectamos el siguiente fin de semana. Sí, 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 este lo guardo, y, y si tengo que salir, ya sé que ahí tengo una reserva, man. Ok. ¿Vale? Perfecto. Órale, gracias. Adiós.